¿Qué escuchaste de tu padre? What did you hear from your parents? De tu madre. Te dijo que era igual que tu tía. They used to tell you you're the same as your aunt. Cometiste errores allá afuera como yo. You made errors and failures out there like myself. Un día recuerdo que te dije, tuviste varios hijos. I remember I told you. Con diferente pareja. I saw different children with different partners. Oigan, que la gente quiera tirarte eso en cara. Now people want to throw that in your face. Ya Cristo te perdonó y te limpió. Reject that because Christ has forgiven you and cleansed you. Tus padres, your parents, tus familiares, your family members, aunque te vean como lo que tú eras, even if they see you as you are, Cristo te ve como lo que es ahora. If they see you from before, Christ sees you now. Aunque muchos de ellos no crean en usted, many of them may not believe in you. Cristo cree en usted que te ha dado la unción, el favor y la gracia. Christ believes in you, so he gives you the anointing and the favor and grace. Levanta tus dos manos porque este mensaje vino para depositar algo en ti que era el depósito de Dios. Lift your hands, you're going to receive the positive of God. Toda esa declaración negativa, vamos, and vamos. All those la dos manos en alto. Diga conmigo, toda esa declaración negativa que oímos terminan creando una forma de entendimiento. Esos son los paradigmas verbales. Levanta las dos manos y diga conmigo, cada palabra de atraso, de malicia, de enfermedad, hoy yo la reboto y me la saco. So today I revoke it and I take it out of. Diga, hoy la revoco. Say, I revoke that. Hoy salta y brinca. I jump and shout. Yo no soy lo que dice la gente que soy. I am not what the people say. Yo no soy lo que dice tú es que tú eres. I am not what the a lo mujer tú es esposa, tú es esposo. Te dice que para qué tú vienes a la iglesia. Tú sabes lo que ellos son, un endemoniado. You know they are a demon possessed person. Porque tú estás aquí por algo que Dios empezó contigo. Because you are here because God began. ¿Sabe qué dice la Biblia que usted tiene? You know what the Bible says? Que el que empezó la buena obra, él la terminará. The one who began the good works will finish it. Alguien pudiera aplaudir hasta que la mano se le canse. Somebody can applaud. Quiero hablarte de otra cosa. I want to tell you about one thing. Te hablé de las palabras que fueron lanzadas. I told you about things that were said. Te hablé de las palabras verbales. The words that were. Ahora te voy a hablar words. De lo visual. Now I'm going to talk to you about the diga visual. Diga conmigo, me van a hablar de lo visual. They're going to talk to you son about the visual. Son aquellas cosas que vimos. It's things we saw. O presenciamos. Or presented y quedan to us. En nuestra mente. And they stay in our mind. Como un referente o modelo. As a reference or model. Yo tenía un socio. I had an associate. Y le daba puño a la esposa. Y un día en el parqueo de mi negocio, dentro del carro le daba. In the car, he would beat his wife. Y yo le dije, pero tú no eres Hulk Hogan. I said, you're not Hulk Hogan. ¿Por qué tú la golpeas? ¿Sabes lo que me contestó? You know what he said? Porque yo siempre vi a mi papá golpear a mi mamá. I've always seen my father beat my wife and my mom. Quiten los textos de la pantalla. Y tuve el niño con cierta actitud. You see children with certain attitudes. Y en vez de ayudarlo, lo que hace es que lo empuja más al abismo. You push him more into the abyss. Pero no nos detenemos. But we do not stop. Sorry, si él va a recibir el mensaje, déjenlo ahí. Y no lo saquen. Si se porta bien, déjenlo ahí. Porque por algo entró. Si lleva el protocolo. El enfoque aquí donde a mí. Leave the focus on me. Y a veces tenemos cierta actitud. We have certain attitudes. Porque lo que vemos. It's because what we saw. Por eso usted como madre y padre. As you are parents. Por favor. Please. No pelee delante de sus niños. Don't fight in front of your children. Vamos a respetarlo. Porque ahorita cuando él termine peleando, ¿qué fue lo que él vio? Es como que un padre le diga a una hija, no fume cuando ella fuma. It's like a parent saying, don't smoke le diga, when no beba smoking. Tequila cuando tú te das los tequilazos. It's telling your kids, don't drink when you're drinking. Tus palabras no valen. Your words do not have value. Porque usted está hablando y exigiendo que alguien deje algo cuando usted no lo vive. Because you're exemplifying what alguien you're está aquí. Pero si usted no lo practica, usted tiene legalidad. Usted tiene derecho a decirle, hija, no practique esto. Hijo, no practique esto porque tú no me ves a mí practicándolo.
But when you overcome that situation, you have legality and authority to speak. ¿Cómo tú le vas a decir a tus hijos que no peleen cuando a ti te ven peleando y se faltan el respeto verbales? How can you tell your kids not to fight when you're fighting in front of them? Alguien déle un aplauso al Cordero de Dios. Visual. Your visual. Son los distintos que nos toca ver, el cual se registró en nuestra memoria. It's the things we saw that was registered in our mind. Me pasó con 15, 14 años, no recuerdo bien. About 14, 15 years ago. Un día llegó mi papá medio tragueado de una discoteca. My father came drunk from a, y escuché una discusión. And I heard a fight. Yo nunca escuché eso en mi casa. I never heard fighting. ¿Está entendiendo, Rosairi? Yo nunca vi a mi padre faltarse el respeto. I never saw them disrespecting each other. Pero ese día levantaron la voz. But a voice came up. Y yo le grité. And I screamed. Y le dije, si no para, me voy de la casa. If you don't stop, I'm porque yo house. Nunca he visto eso aquí. Because I never saw this here. Tienen 40, 50 años juntos para la gloria de Dios. Han sido totalmente victoria y gloria. No, hubieron días oscuros donde se levantó Irak y USL, pero están juntos. There was dark days and hard times, but they're still porque together. Porque no hay matrimonio perfecto, hay parejas que saben comprenderse y saben llevarse. There are partners who know how to take care of vivir 50 años juntos y todavía mi mamá vive enamorada del flow. Ahora la veía que cuando ella hacía un cuento se babeaba la doña con 50 años juntos. Tienen 5 décadas juntos. Dios, Dios mío, por esto, esto se llama amor eterno. Ahí ya se está gozando. Said, this is eternal love, for real. Tenían que verlo allí como estaban como dos novios. Y como mi papá nadie lo enseñó a agarrarle la mano, yo le dije, papi, haz lo que yo hago. Yo agarro la mano a la pastora, agárrale la mano a la pastora, ábrele la puerta, ayúdala. I told him, open the door for your wife, open the door for your girl and hold her hand. Ustedes ven gente aquí que no pueden dar amor. See people who can't give love. Nunca lo recibieron. Pero tú puedes romper con eso. You never received it. Practica. Practice. Lo contrario que te diga tu carne. Yo sé que es difícil. I know it's difficult. Pero se puede. But you can. Vamos a modelar a Jesús. Let us model Jesus. Que es la esencia del amor. He's the essence of love. No vamos a ser cristianos de apariencia. We will not be appearance. Por eso la gente, la multitud seguía a Jesús. A multitude followed. ¿Por qué la multitud no seguía a los escribas y a los fariseos? Why didn't multitudes follow the scribes? Porque los fariseos eran religión. Because they were religious. Por eso Cristo le dice, ustedes visten bonito. Christ said, you dress well. Tenemos gente well. Vistiendo bonito. I see people dress well. Pero la boca nadie se la aguanta. But by their words, nobody can withstand them. Yo creo que todos pudieran aplaudir. Y por eso Cristo le dice, tú, ustedes son un sepulcro blanqueado. Christ says, you're ustedes tienen sotana. Whitewashed tomb. Ustedes tienen gloria en la vestimenta. You have glory. Pero en su casa hacen cosa oculta. And your dress code. En el libro de Ezequiel, Dios lo reprende a todo. Ezekiel, le da una reprendida terrible. God rebuked pregúntame all por of them. Qué. Ask porque why. Todo el sacerdocio estaba corrompido. Tú sabes qué le decían a la gente. You know, no sean idólatras. Pero en la habitación tenían dioses. But in their in their rooms, they had hay statues. Gente que aquí son santicos pero están chateando con otra gente que no deben chatear. There's people chatting with people they shouldn't be chatting. Yo creo que hasta el tono se le fue al piano. Pero Dios te va a pasar lista. Dios te va a pasar lista. No quiera que te caiga juicio de Dios. You don't want the judgment of God. Porque el juicio de Dios es muy fuerte. The judgment of God is strong. Alguien déle un aplauso a la gloria somebody de Dios. Somebody applaud the glory of God. Y son lo distinto que nos tocó ver, el cual se registró en nuestra memoria. Y agarré el socio mío y le dije, eso está malo. Las mujeres no son para darle golpe. Si usted lo vio en su papá, usted no tiene licencia para hacerlo. Usted tiene que romper con esa conducta. I told him it's wrong to hit your woman. You don't have a license to beat her because you saw it. Hoy te dice el Padre. Say, levanta tus dos manos. Hoy te dice el Padre. The Father tells rompe you, con conducta. Break with those conducts. Rompe con actitud. Break those attitudes. No me venga a decir que eres igual que tu papá. Don't tell me you're like your father. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. If you're with Christ, you're no me venga a decir que tú eres una peliona como tu mamá. You si alguno está like en Cristo, nueva criatura es. If you're in Christ, you're new todas creation. Las cosas viejas pasaron.
y yo la hago toda nueva. La pastora un día se levantó cuando su mamá le dijo, madre una sola, y ella le dijo, yo me uní al pastor y muero junto al pastor. Pregúntame por qué ella le dijo eso. Porque la vieja estaba sola y quería que la pastora se quedara sola, pero ella se quedó con su pollo. Her mom was single her whole life. Dale aplauso por 30 segundos. Si la vieja está sola, que se quede sola. Pero usted no va a seguir arrastrando la malicia de su familia. Dios te liberó. Dios te liberó. Alguien dale un grito. Dios me liberó. Que la vieja y el viejo sigan peleando. Que se muden para donde quiera. Pero usted sigue con Jesús, el Rey de Gloria. You gotta continue to follow Jesus. Sopla. Alguien tiene que derribarlo. Somebody gotta sopla, sopla, Espíritu sopla, sopla, Espíritu sopla. Alguien diga, soy libre en Cristo Jesús. Sopla, free in Christ. Espíritu sopla, sopla, Espíritu sopla, sopla. Y voy a terminar con este punto. Levanta tus manos. Te hablé de lo verbal, I spoke to you, de lo visual, de lo que viste. The visual stuff and the things you yo crecí con trauma, I grew up with trauma, viendo cosas horribles, seen terrible things, donde yo crecí. Where I grew up. Terminé haciéndolo I finished porque doing para those mí era normal. Because for me it was si normal. Tus hijos if your children te ven haciendo cosas, see you doing things, ellos lo ven normal. They see it normal. Levanta tus dos manos al cielo. Lift your hands. Alguien dijo que el derecho al respeto ajeno es la paz. Tú quieres que te respeten. If you want respect, respeta. You gotta respect yo aquí them. Respeto a todos mis hijos y tiene que ver el trato de ellos. I gotta respect all of porque you. Al padre exigiendo respeto, pero ellos no respetan a sus hijos. People are asking for respect, but they're not giving respect out. Chamae. Tu madre te habla feo. Your parents speak to you tu bad. Padre que fue, se están poniendo la mano en la cabeza. Te hablan gritando como si tú fueras sordo. They speak to you yelling like you're deaf. O te hablan así. No me haga mueca que no soy mudo. Don't do no hand movement, hand signs to me because I'm not mute. Y te hablan como dándote puñeta. They speak to you like if they're hitting you. Ya tú le tienes miedo a hablar con mami y papi. Now you're just afraid to speak to them. Tú crees que te va a dar un fuetazo. Because every time you speak to them, un golpe. It's like if they're gonna hit you. ¿Eres mudo o qué? Para hablarte por seña. No me grite, que no soy sordo. Don't yell, don't scream at me, I'm not deaf. No me canso de dar el testimonio de él. Let me not say about his testimony. El día que recibió liberación fue cuando dijo, Pa, te pido perdón. The day he received deliverance, he asked me for forgiveness. Porque a él no crecer con su papá. Because he did not grow up with his father. Me veía a mí como una amenaza al ser la autoridad de aquí. He saw him as an te enemy. Pido perdón. And he said, I'm asking for no forgiveness. Teníamos comunicación. We did not have communication. No teníamos comunión. We did not have porque communion. Su relación con su papá era because mala. His relationship with his father was bad. Entonces eso le pasa a mujeres y hombres. That happens to las mujeres que más women. Pelean con los hombres fue porque se criaron sin un papá en la casa. The women who fight a lot with their men is because they never grew up with a father in their life. No aplauda. Nunca una autoridad la corrigió. There was no authority to correct se criaron con su mamá. They were created with their mom. Y cuando se encuentran un hombre, creen que encontraron un esclavo. Man, they thought they encountered a slave. Tía, las mujeres están aplaudiendo, ustedes son valientes. Tuve algunas que no se casan nunca. See, these people never get married. No respetan. They don't respect. No se someten a nadie. They never submit themselves se convirtió a Cristo, came to Christ, pero no cambió su carácter. But never changed their character. Amame, que no vine a caerte bien. Love me because I didn't yo soy un pastor de esta casa. El sacerdote no me mire con la cara como me está viendo. Don't look at that, porque te descubrieron. Don't look at me with that face you have now. Just because they uncovered something. Escuche el sonido del soplo.
Vamos, liberación. Y tuve la mamá sola, la hermana sola, la tía sola, la sobrina sola, toda sola, sola. ¿Y quién aguanta esas mujeres? Porque es mejor vivir con una casa con gotera que una mujer enseñosa. Pastor, le cogió con las mujeres. Sí, ahora voy con los hombres. Modélame, que tú no te convertiste a Cristo. Tú no le estás sirviendo a Cristo. ¿Y por qué no cambia tu carácter? Cambia tu actitud, cambia tu boquita. Que nadie te aguante en la casa. Que me habla como si yo fuera un muchacho. Aplaude si quieres. You gotta change your attitude, the way you speak to the man. Do you speak to him like he's a child? You gotta change that. Y suelto esto. Y hay hombres que maltratan a mujeres porque ellos son los que llevan el cheque en la casa. Usted no se casó para maltratar a la mujer porque usted lleva el cheque. Porque el día que usted la sacó de la casa donde ella vivía, que tenía una cobertura, a usted le toca cubrirla. Oh, now the men. Sí, usted pensaba que no le iba a dar los hombres. Denle el aplauso. They say, I bring the check to the house. Just because you bring a check doesn't mean you can mistreat your girl. You gotta cover her and protect her. Un caído, un fracasado, a failure, va a querer que usted siga fracasado y caído como él. Would want you to fail as well. Uno que sea feliz, those that are happy, va a querer que usted sea feliz. Would want you to be happy. A uno que le va bien, those that is going well for them, va a querer que te vaya bien. Would want it to go well for you too. Uno que no avanza, the one that's not advanced, conéctate con uno que no avance. Connect with them, I dare you. Te llevará al fracaso. They're gonna bring you to failure. Es como que usted se conecte con alguien que le guste coger prestado. Usted el próximo que va a tener que prestarle ahí también. If you connect with somebody who's always taking or borrowing money, be cautious, you're gonna be the next one to borrow or give them money to borrow. Usted no es el Espíritu Santo. You are not the Holy Spirit. Como un día me dijo una hija, me voy a casar con ese hombre. Él es cristiano. No. ¿Y por qué te va a casar? Yo lo voy a enderezar. Le dijo, tú no vas a enderezar al diablo. She said she's gonna get married to an unbeliever, and I was like, no, you don't get married to him because. Le dijo, usted está rompiendo un principio que no te conecte con yugo desigual. You're breaking a principle that you're not getting. Pregúntame qué pasó. La sierva se casó con el hombre y terminó descarriada porque rompió un principio. She got married with this unbeliever. Al que me estoy poniendo vieja, viejo el diablo y arrugado, feo y despeluñado. La gente del espíritu no se pone en viejo. Aunque el hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se va renovando. ¿Te está poniendo viejo? No, no te está poniendo viejo. Te está renovando como el águila. JK, Lay, JK. Que te está pasando el tiempo, no eres manzana, ni eres mango, ni eres guineo. Dale el aplauso, amor. Se metió Dios aquí. Que tú te has pasado, no soy pera, no soy manzana, no soy fruta, que se pasan. Yo me estoy poniendo buena y bueno. Alguien que aplauda y grite la gloria de Dios. I'm not like a fruit or vegetable that grows. JK, Lay, JK. I'm getting younger by the day. El vino viejo es el mejor. The old wine is the best. La gallina viejita son más las mejores. Dale la pacha. Mira Rosa Iris danzando. ¡Sopla! Espíritu sopla. No era una sopla, inmadura. You are not immature. Tenía que ponerle sopla, la cámara, hermano. No era un inmaduro. You are not immature. Dios te está transformando. God is transforming. Dios me trajo aquí en esta noche. A los miles que tengo en conectado. La gente del espíritu no envejece. La gente del espíritu crece en el espíritu. The people of the spirit do not mingle or minuscule. They grow. Dale otro aplauso al Rey de Gloria. Dice que arrugado y feo, el diablo. Oh, you're ugly and que anda deprimido por ahí. Devil, man. Buscando gente para él vivir dentro de ellos. Escuche esto, por favor. Vivencia, y aquí termino para mañana. Porque muchos de ustedes ya fueron libres. Many of you have been set free now. Le pasó como Israel. It happened with Israel. Israel fue libre. Israel was free. Pero Egipto nunca salió de ello. But Egypt was never removed within. ¿Sabe que te veo? Te voy a profetizar. I'm going to prophesy now. Te veo superándote como nunca antes. I see you advancing like never before.
Mamá Ira, agarra esta palabra. Te veo haciendo proeza. I see you. Dios va a hacer maravilla contigo porque no es mentiroso. I see you doing marvelous things because God's not a liar. Anota esta frase y pone PGR. No crea en la mentira del diablo, cree en la verdad de Dios. Don't believe in the lie of the devil, but believe in the truth of God. Te voy a hablar de lo visual. I'm going to talk to you about experience. No, de la vivencia. Te hablé de lo que oía. Talked about what you de lo hear, visual. Of the visual. Te voy a hablar de lo vivido. And now about the experiences. Escuchaste y viste. You heard and saw. Ahora de lo mismo cuando lo vive. Now it's different when you live it. Por eso Dios te va a llevar a una dimensión. God's going to bring you to a dimension. Que antes de condenar y juzgar, ponte en el lugar del condenado. That before you judge and condemn, put yourself in their place. Doctor. Y agarra un consejo de tu pastor para que te vaya bien. Nunca juzgue. Never judge. Ni condene a alguien cuando no escuche la otra versión. Until you hear the other side of the story. Por eso en la corte no aplauda. That's why in the court, no sentencian a nadie de hoy a mañana. They don't put anybody in jail from today. Tienen que to tener tomorrow. Un justo juicio. They gotta be judged. Escucha a la persona. Hear both sides que está culpando y al culpable. The one that is being escúchalo at fault and the one that is causing them. Por eso el testigo. That's why there's test. Por eso un caso se lleva tiempo. There's witnesses. Con la verdad para juzgarte con un justo juicio. You gotta be judged by a no judge. Lo mismo que te digan que violaron a alguien a que tú fuiste tú mismo violado. It's not the same when you hear un familiar tuyo violated. Fue violado, te dolió, lloraste, pero you no te dolió como violation. Violado. You heard of people being violated, but you've never been violated yourself. Cuando Dios me dio esta palabra, me dijo, predícala, hijo. Tengo varias semanas con ella. I have many weeks with this message. Ponlo allá al background. Vamos a modelar. We're gonna model. Por eso la Biblia dice que tenemos que dar testimonio con lo de afuera. The Bible says we're gonna share. Porque aquí todos nos ponemos la corbata, el traje. Everybody can put a suit. Lloramos y adoramos. And cry and worship. Todo se ve bonito. Everything looks beautiful. Pero afuera. But out there. En la casa. In the house. ¿Por qué pandemia se divorciaron tanto? Why in the pandemic many people got divorced? Porque no había empleo. Because there was no job. Y ahora tenía que soportar la gritón y el gritón 8 horas en la casa. And you had to support your partner that's always screaming and shouting. Ahora los niños no lo soportaba porque tenía familia pero no tenía hogar. There's people who had families but they didn't have homes. A mí me gusta estar con mi esposa. I love being with my wife. Yo tenía un barbero que por poco yo pierdo mi matrimonio por él. I had a barber, I almost lost ahora my marriage, me dieron permiso que bajara. Yo trabajaba los 7 días. I worked 7 days. El domingo la pastora me estaba esperando para salir a un restaurante conmigo. No era cristiano. Sunday my wife would wait for me to go to a restaurant. Y él me decía, yo no quiero llegar a mi casa. And I said I never want to go to my home. Porque cuando llego mi mujer me pelea. Because when I get there I'm gonna mis be fighting no with aguanto. My girl. Y yo le hacía el coro tomando alcohol con él. Y un día a las 8 de la noche me dice la pastora, si no cambia te voto. Tú tienes mujer, tú no eres soltero. El que tiene tienda la atiende. One day my wife called me saying, if you don't change, I'm gonna leave you. But you gotta take care of me as well. ¿Quieres pasarte con tu amigo jugando domino? ¿Para qué te casaste? You wanna pass time with your friends and not even hang around with your loved one? ¿En serio? Why get married? ¿Quieres pasar para arriba y para abajo con tus amigos? Tú tienes esposa. Cuando tú chequeas a todos tus amigos, todos están solteros. When you check your friends, they're all single. I love you. Modélame. Model to me. A ti yo no te puedo escuchar. I cannot listen. Porque tú no me modelas nada bueno. Because you don't model anything good. Lleva 4 divorcios y te está aconsejando tu matrimonio. You have 4 divorces and you're giving advice to marriages. Lleva 2 bancarrotas. Y cada bancarrota le tocó 7 años. Y cuando tú tienes una deuda, te dice, vete a bancarrota. Y yo le digo, vamos a pelearla, no al bancarrota.
Vamos a pagar las deudas. You're advising people to go bankrupt, but there's no bankruptcy here. We're gonna fight that. Oh, que mi tía se declaró en bancarrota. Tu tía, pero le costó 7 años y se dañó el crédito. Your aunt went pero bankrupt, si vienen a mí, te digo, yo supe pagar $45,000 de tarjeta de crédito y era pagano sin Jesús. Entonces, si busco un consejo en mí, te voy a ayudar, Christian. Porque si lo logré sin Cristo, tú lo lograrás con Cristo más fácil. If I can complete it, accomplish it without Christ, it'll be easier for you with Christ. Hoy tengo casas para su gloria porque tengo crédito. Porque si tiene dinero sin crédito no puede comprar casas. Today I have many different homes because of Christ. Pero como el otro fracasó 7 años que se fue a una bancarrota, a ti te la va a poner fácil que te declaren bancarrota. ¡Chata! But because they went bankruptcy, the credit is in the ground. That won't happen to you. El tema o paro aquí. Should I stop here? Es una casa de familia. This is a house of family. Es un lugar que un hospital donde las personas llegan heridas y torcidas. This is a hospital where people come damaged and broken. Cualquier tipo de deuda que tenga, sea espiritual o sea natural, págala para que no ande ilegal en el mundo espiritual. Whatever debt you have, may be spiritual or physical in this realm. May you pay it so you don't Dios be legal no quiere in the spiritual realm. Que la vida entera te vaya de fracaso en fracaso. God doesn't want you to live your life in failures Nuestra to failures. Nuestra vida es como la luz de la aurora. You gotta be the light. ¿Me regalan ese texto? Somos como la luz de la aurora. We are like the light. Que vamos de aumento en aumento hasta que salga el sol. Where we go to increase until no the te va a pasar 20 años. 20 years 30 can go años, by, 30 years, 40 años, 40 years can go sin by ningún logro. Without one accomplishment. Regálame el texto multimedia que le pedí. Está en los proverbios. Somos we are como la luz like the light de la aurora. Of the aurora. El año que viene casi no voy a salir. Voy a estar aquí. I won't be traveling as much next year. I'll be here preaching. Algunos se van a ir a otro lugar que el mensaje va a ser ligero, pero aquí no. Aquí no le vamos a bajar el mensaje. Va a ser más fuerte. The message is going to come stronger now. They're not going to lower their altitude or their strength. Léese lo que dice. Léelo. Más la senda de los justos. Pero léelo con autoridad. No, con autoridad. Más la senda, vamos. Más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que van en aumento hasta que el día es perfecto. Sí, dale aplauso al. ¡Amalima! Busca la tarea. Yo quisiera que te eche fuera. Un día echa fuera un demonio y tú vengas. Te puede ir. ¡Fuera, Satanás! Diga conmigo, papá está en casa. See, he's a, the father's in the house. Póngase sobre su pie. Onto your feet, please. Te vas un llamado que venga aquí adelante, por favor. Dios te bendiga, te aman los pastores Giovanni Sondi Ramírez del Centro Mundial de Liberación y Avivamiento. Queremos hacerte esta invitación porque estamos viviendo un avivamiento sobrenatural y queremos que usted sea parte de esta familia. El Señor ha dado un tema en este año que es el año de la evangelización y no queremos que te quede fuera, queremos que sea parte de esta familia. Conoce a alguien que tenga depresión, tristeza, intento de suicidio, que necesita una sanidad, que tenga una necesidad espiritual. Ven a Centro Mundial de Liberación Avivamiento, sábado 7 de la noche y domingo a las 10 de la mañana. Dios te bendiga.